Bueno, buenos días. Queremos, si Víctor decide tomar la palabra como anfitriona de esto, si quería el senador. El Museo de San Isidro. El museo está encantado de acoger el homenaje a Mercedes. Ha tenido una estrecha relación con nosotros y, bueno, pues estamos, como les digo, encantados. Mercedes, a través de un contacto común, miró en el año 2011 hablar para presentar una propuesta de las ciudades en común y a partir de ahí surgió una relación muy fructífera. Comenzaron unos ciclos con la SEC, a la que ya pertenecía, en esos primeros momentos también con Fernando García Romero, y a partir de ahí se hicieron unas ciclos de conferencias que tienen mucho interés, son muy atractivos, muy rigurosos, y que para nosotros realmente son un éxito, la gente tiene muchísimo interés, los padres tienen que entrar. En esas conversaciones que tuvo inicialmente Mercedes, inspiró rápidamente confianza. A nivel profesional, una persona seria en cuanto a la audacia de trabajos y confianza a nivel personal. Es una persona amable, bondadosa, trabajadora, es decir, que desde ese primer momento y que se ha ido comprobando a lo largo de los años, ha sido un placer. De hecho, se ha convertido en una especie de amistad incluso. Eduardo Salas, que es el director del museo, que no ha podido venir, ha sentido muchísimo no asistir, pero bueno, a través de mí quería transmitir que aquí se haga el homenaje y que para ella yo creo que es muy importante porque es una casa amiga para muchos. Gracias. Buenos días a todos una vez más y muchas gracias por la asistencia y por la compañía tan calurosa que aportáis. Muchas gracias a María Victoria y al museo por la acogida una vez más, porque siempre que nos encontramos aquí es para acontecimientos verdaderamente gozosos, gracias a las que hacías ahora mismo mención, también alguna presentación de un libro y sobre todo lo que hoy nos trae aquí en torno a una persona muy importante en la trayectoria de la delegación de Madrid de la Sociedad Española de Superclásicos, que tengo el honor de presidir y por eso por lo visto mando la palabra a una costa, la expresada cena de Eduardo Salas, el director del museo que no puede estar aquí hoy, y así como la de otros, que celebran como muy justo y muy oportuno que se esté celebrando este homenaje a Mercedes Montero. Hay quien no puede venir y que me ha pedido expresamente que diga que no ha podido, pero que está contigo acompañado, que están compañeros que han sido de tu trayectoria en la delegación de Madrid, Vicente Cristóbal, Antonio Guzmán Viera, está José Luis Moralejo Álvarez, está la presidenta de la delegación de Murcia de la SEC, el Sanitrán, está Adelaida y María Ángeles Martín Sánchez, que me pidieron que por favor lo mencionara y que dijeran que no les parece que están aquí, están contigo, y otros que se han puesto en contacto con nosotros y que querían dejar constancia de lo que tenemos, que es este homenaje. Todo lo que aquí se dirá es en honor de una persona que ha consagrado su trayectoria académica, vital y personal a la difusión del mundo clásico y hemos tenido la suerte de que eso se haya producido aquí en nuestra delegación de Madrid. Y por eso se decidió en su momento rendirle un tributo. Es necesario decir que aunque se retiró de la Junta Directiva por voluntad propia, no nos abandonan en ningún momento, sino que ha seguido, ¿cuál sería la palabra? Yo creo que velar por nosotros, sí, una palabra muy, muy, muy justa, dándonos consejos, indicaciones, asesorándonos, siempre estando muy, muy pendiente
de nosotros en particular, quien ha recibido sus enseñanzas, es su sucesor de la llave del tesoro, que es Juan Piquero, del que yo creo que es muy necesario decir que es el artífice y es el impulsor de que hoy estemos aquí disfrutando de este acto. Por supuesto, en cuanto lo propuso a la Junta Directiva, todos lo apoyamos desde el mismísimo instante, pero lo que es cierto es que él ha sido la locomotora y el vagón de carga de que todo esté a punto para que hoy estemos todos tan felices, ¿eh? Es lo que estamos. Bueno, las personas que hoy tomaremos la palabra, seguro que todos tenemos cosas que decir de Mercedes, somos los que hemos intervenido de alguna manera en el volumen, escribiendo, aportando algunas palabras, también desde el punto de vista más personal. Estamos intervendrán personas que han acompañado desde su infancia, su hermano menor Pilar, quien ha sido presidente de la delegación durante su trayectoria, está también el presidente de la SED, la Sociedad Española de Estudios Clásicos, en este acto, tesorero, es decir, todos vamos a tomar la palabra. Y yo también estoy tomando, pero quiero decir que cuatro cosas. Que a mí lo que siempre me ha admirado de Mercedes es una mezcla que se puede dar en personas aisladas, pero que en ellas se concentran y es una cosa un poco habitual. Y yo en Mercedes encuentro sensibilidad combinada con inteligencia, combinada con sabiduría, combinada con firmeza y combinada con mucha ternura. Y eso es por esto y por muchas otras cosas es porque encontramos aquí reunidos en su nombre. Y nada, no tengo otra cosa que decir por ahora y doy la palabra a Juan. Buenos días. Gracias, Óscar. Y bueno, yo voy a intentar ser breve. Quiero agradecer a todos los presentes que han venido hasta aquí hoy, porque además esto es la prueba de que una idea mía, que aunque todo el mundo insiste mucho, y yo os lo agradezco mucho, pero ha sido, digamos, apoyada por toda la Junta, secundada por toda la Junta, y toda la Junta me ha ayudado, digamos, a que esto haya podido ser así. Pues la prueba de que algo de razón teníamos en hacer este acto es que están ustedes aquí hoy y estamos todos celebrando un homenaje a Mercedes que bien merecido lo tiene. Pues las virtudes de Mercedes son muchas, creo que ya algunas las ha nombrado Óscar, se nombrarán muchas más, están puestas por escrito, todos ustedes las conocen y bueno, es una persona generosa, es una persona cariñosa, amable, yo diría extremadamente generosa. Es decir, yo le he dado la paliza, con perdón, a Mercedes muchas veces porque le he dicho, oye, ¿esto cómo se paga? ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? El año pasado, que estaba perdido, sumido ahí en unas cuentas que no cuadraban, la llamé y le dije, mira, Mercedes, que me voy a tu casa porque esto no hay manera de que yo cuadre esto aquí. Y en lugar de decirme, pues apáñatelas como puedas, pues fui a su casa, fuimos a tu casa. Ahí nos estuvimos tomando unas cervezas y no hizo más Mercedes que coger un papel y decir, claro, es que el error está aquí, en la primera línea, lo demás está muy bien. Y dije, ¿ves por qué tengo yo que acudir aquí al oráculo de Delfos? Total, que bueno, lo más personal, yo le agradezco mucho a Mercedes, pues todo, y que además, que está pendiente de mí constantemente, que qué tal estás, que cómo te va el trabajo, que aguantes, aunque no te guste mucho lo que estás haciendo ahora, que tal, que cual, siempre está pendiente de mí y se lo agradezco muchísimo, se lo agradezco mucho, Mercedes. Y bueno, por lo que respecta al libro, del que soy el editor, pues bueno, el libro este que lo tienen ustedes allí al fondo, pues varias cosas. Una es que el título, que Gratiam Parit, se lo debo a Fernando García Romero porque he hecho trampa, y es que Fernando García Romero en su semblanza termina con esas palabras
que Fernando de refranes del mundo mundial sabe mucho, y como se me ocurría nada, pues dije, pues ya está, lo plagio y eso. Así que le doy las gracias a Fernando desde aquí. La portada, que es muy bonita, yo creo, y que, bueno, hemos tenido largas conversaciones en relación con qué poner o qué no poner, qué imagen, digamos, poner. Bueno, es una imagen de Roma, ¿no?, que es un sitio del que Mercedes siempre habla con muchísimo cariño, y es un grabado de Roma. En concreto, lo voy a decir, pero está dentro, ¿no?, del libro. Es un grabado de Giovanni Battista Piranesi, Veduta di Campo Bacino, ¿no? Bueno, tengo que agradecer a Paloma Guijarro que se haya encargado de hacer la portada, el diseño, los colores. Ahora mezclo esto, ahora hago no sé qué, porque yo soy incapaz de hacer esto. Y por lo que respecta al contenido, aparte de una serie de semblanzas que yo creo que, aparte de los artículos de divulgación, más o menos científicos, unos más, otros menos, en el sentido de que Mercedes tiene la enorme virtud de hacer que incluso una cosa extremadamente científica pueda parecer extremadamente divulgativa y accesible, digamos, a cualquier lector. Además de eso, pues bueno, hay una semblanza de Jesús de la Villa, que es el de la mesa, presidente de la SEC, de Óscar Martínez, que es el presidente de la SEC de Madrid, de Rosa Hernández Crespo, que está aquí, tomará la palabra a continuación, que es vocal de la Junta de Madrid, de Emilia Fernández de Mier, que también está aquí, que es la vicepresidenta de la SEC de Madrid, y de Fernando García Romero, que también está aquí, y además de robarle el título, es el expresidente de la SEC de Madrid. Entre los artículos que hay, que bueno, es La Mujer en Roma, Orfeo y Eurídice, Cornelia y Jaime de Héroes, Los Placeres de la Buena Mesa, La Comida en Grecia y Roma, Navegando hacia una isla verde y un mar de arena, Griegos y Romanos en Libia, y finalmente Los Reyes Magos de Oriente, me gustaría destacar dos, porque no es fácil encontrarlos, y de hecho me ha costado, o nos ha costado un poco acceder a ellos. El primero es el de La Mujer en Roma, que se publicó en unas actas de un congreso sobre la mujer en el mundo antiguo, en el año 1990, si no recuerdo mal, que publicó la Universidad Autónoma de Madrid, y que, bueno, gracias a Adolfo Domínguez, que también está por ahí, pues pudimos hacernos con el texto y reeditarlo, digamos. Y luego el de Cornelia, hija y madre de héroes, está en un volumen que editó Jesús de la Villa, en Alianza, que se llama Las Mujeres de la Antigüedad, La Mujer en la Antigüedad, perdón, que está agotado, que sé que algunos de ustedes han preguntado que qué pasará con este libro. Pues bueno, estamos intentando que, digamos, recuperar los manuscritos para poderlos reeditar nosotros, pero bueno, estamos en ello. Y bueno, el artículo de Mercedes en concreto sí que sale en este volumen, de forma que, aparte del valor, digamos, de todo tipo que pueda tener el libro, tiene además un valor textual, si queremos decir, en el contenido, que es que estos dos artículos, que son de difícil acceso para la mayoría, pues están incluidos en el artículo. Y bueno, quiero terminar dando las gracias a Victoria por habernos acogido en el museo, siempre nos acoge de manera muy generosa, y nada, y muchas gracias a todos ustedes. Por mi parte, nada más. Buenos días. 55 años, 4 meses y 18 días, día arriba, día arriba, día abajo. Eso que parece una condena, en realidad es el tiempo gozoso de mi vida, en el que he compartido amistad con Mercedes. Se dice pronto. Debería ser fácil hablar de una persona cuando se ha compartido tanto con ella a lo largo de tanto tiempo, y sin embargo es difícil. ¿Cómo comunicar los afectos y deslindarlos de la admiración? ¿Cómo transmitir a los demás la admiración sin parecer cegado por los afectos? Recuerdo el primer día del quinto curso de bachillerato en el Instituto Isabel la Católica, allá por octubre de 1963.
Mercedes llegaba con ese aire despistado y expectante de los alumnos que se incorporan a un centro nuevo, en el que los veteranos han formado ya desde hace años grupúsculos cerrados y que sospechan que no va a ser fácil abrirse paso por entre las pequeñas tribus que a veces miran recelosas al retirado. Había además una traba añadida. Mercedes había cursado el bachillerato elemental en uno de aquellos institutos laborales o técnicos nacidos al amparo de la ley del año 1953, en el que el estudio del latín no se consideraba necesario para el futuro desarrollo intelectual y profesional de sus educados. Así que la nueva alumna tuvo que enfrentarse a un conjunto de adolescentes manisabidillas que ya habían templado sus armas en 2 años de lucha contra la sintaxis latina y que ya se las habían visto cara a cara con César en la reválida de cuarto. Debo añadir que alguna de las manisabidillas andan por ahí. Gracias por venir. Bueno, yo soy otra de las manisabidillas. Pese a la preocupación inicial, pasaron algunas clases extras y el sacrificio de unos cuantos recreos para que a las pocas semanas la neófita fuera una conversa apasionada, capaz de verselas como una más, no solo con César, sino también con Salustio, Tito Livio, etc. Y tal, y como tantas veces ocurre con las vocaciones o los amores tardíos, el idilio que surgió fue tan duradero que la lengua del Lacio acabaría conformando su futuro profesional. Vinieron luego los años convividos en la universidad, aquellos últimos 60, convulsos como pocos, gozosos a veces, irrepetibles siempre. Y esos largos, larguísimos años de dedicación a la noble actividad de enseñar, actividad capaz de proporcionar a quien la ejerce con vocación tanto sinsabores como alegrías, pero que probablemente si tuviéramos que hacerlo, ambas volveríamos a elegir por encima de cualquier otra. No quiero, sin embargo, centrar mi atención en su entrega entusiasta a la labor docente y en sus recorridos y éxitos profesionales, que sin duda otras personas alabarán con justicia a la hora de construir la semblanza de Mercedes. Si alguna ventaja me da el haber vivido cerca de ella a lo largo de 5 décadas, es el haber podido ser testigo de la gestación, del nacimiento de otros muchos aspectos, de algunos aspectos que configuran su personalidad, su espíritu inquieto y esa enorme curiosidad que le lleva a no dejar de buscar nuevos destinos y desafiar su sed de conocimiento. Su coraje, que le ha proporcionado la fuerza para sobreponerse a todas las trampas que la vida ha ido abriendo ante ella. Su generosidad ilimitada y su profundo sentido de la amistad, que le ha permitido atesorar y conservar afectos incondicionales entre alumnos, colegas, compañeros de viaje y personas allegadas en los puntos más diversos del mundo. Creo que estos tres cabos, juntos y por separado, son los que han creado su singularidad y su tema. Hablar del espíritu inquieto y viajero de Mercedes es hablar quizás del rasgo más conocido por la mayoría de las personas aquí presentes, muchas de las cuales han salido de su entrega y buen hacer en los viajes organizados por la cultura española de estudios clásicos. Muchas también han compartido con ella el entusiasmo de descubrir otras rutas, otras fuentes en las que beber de experiencias y disfrutar de ellas. Pero lo que no saben ustedes es que ese espíritu viajero sufrió un duro revés en sus comienzos. Mientras sus compañeras de universitario poníamos rumbo a Portugal dispuestas a estrenar el primer pasaporte, el primer paso de fronteras, el primer viaje fuera de la familia, unas inoportunas fiebres dejaron en tierra a Mercedes con su maleta preparada. Esa inesperada desilusión podría haber mermado su naciente fervor aventurero, pero por el contrario, yo creo que espolearon sus ansias de ver el mundo, porque poco tiempo después la encontramos guiando eficazmente por los caminos de Europa a otros viajeros ansiosos como ella de traspasar los límites y de averiguar rumbos nuevos. Era el inicio de lo que se llamó turismo social, que reconocía el derecho de todos los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones, y de esa sana calentura que contagió a muchísimos españoles por conocer horizontes más abiertos que los que nos había impuesto la vieja España. Eran tiempos difíciles, heroicos casi, porque había que sufrir con entrega y buen humor los 1001 fallos de una industria turística incipiente que podía dejarte en cualquier momento y en cualquier lugar, compuesta y sin hotel y con 40 personas a tu cargo, por un fallo en la contratación o por el temido overbooking. Nada que una intrépida guía no pudiera resolver con el coraje de esos 20 años. Coraje que me atrevería a decir
que empezó aquí a forjarse para no abandonarle jamás y que a la manera de una sierra le ha permitido remontar cualquier corriente adversa. Pero si algo caracteriza y honra de manera muy especial a Mercedes es su generosidad, que ya se ha mencionado aquí, y ese altísimo concepto de la amistad, que le ha dado el don de conservar los afectos a lo largo de décadas por muchas vicisitudes y cambios de rumbo que hayan acontecido en su vida. Es capaz de mantener el contacto y propiciar encuentros con sus primeras compañeras de colegio y, al mismo tiempo, es experta en conectar con personas nuevas en los escenarios más diversos. Lo mismo puede encontrar amistades canadienses en Niágara, mientras se refugia de una vivienda en Bestia, que hacer un grupo en su casa a unos amigos franceses de unos amigos italianos que han de paso por él. Y lo que es más notorio, posee la habilidad de conseguir que grupos y amigos de origen disparejo acaben reuniéndose en un mismo punto para asumir un mismo proyecto e iniciar una amistad común. Si el dicho los amigos de mis amigos son mis amigos no se hubiera inventado ya, habríamos tenido que inventarlo para mí. Silenciando el vértigo, echo la vista atrás intentando abarcar en una mirada global y casi imposible los 55 años de amistad con Mercedes Montero, me doy cuenta de que siempre, por muy lejos que le hubiera llevado su naturaleza viajera y andariega, ha estado ahí, cercano a una distancia, animosa en el desánimo, sosegada en el desasosiego, con una canción a flor de labios cuando había que alejar los malos abuelos. Gracias, Mercedes, por hacer que me siento orgullosa de formar parte de la tribu de tus amigos. Toma la palabra nuestra vicepresidente Emilia Fernández de Mier, compañera de trayectoria durante largos años. Personalmente a algunos de nosotros, porque nos conocemos de muchas actividades. Y antes de empezar mi discurso, por decirlo de alguna manera, quiero decir que me siento muy satisfecha, muy contenta y muy alegre por poder participar en este evento, en este acto, que para mí tiene algo muy entrañable, porque está dedicado a mi querida compañera y amiga Mercedes. Estas palabras son un resumen de mi contribución a ese volumen que hemos editado como homenaje de su trayectoria profesional dentro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en Madrid. Y ese artículo, esa semblanza, la he titulado El IMBAC y la SED, nuestra alfa y omega. Y creo que cuando termine de leerlo estará claro por qué. Yo conozco a Mercedes desde hace unos cuantos años. Gran parte de nuestra trayectoria en común ha transcurrido dentro de nuestra actividad en la Junta Directiva de la SEEC de Madrid, pero no solo. Mi primer contacto con Mercedes tuvo lugar allá por los años 80 y... por ahí. En el llamado INBAD, Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, porque algunos me han preguntado, ¿y eso qué es? cuya sede central se encontraba en donde actualmente está la ampliación del Museo Reina Sofía, entre las calles Ronda de Atocha y Algumosa. Allí fuimos compañeras trabajando codo con codo, literalmente, porque el habitáculo, no sé si te acordarás, Mercedes, era muy pequeño, en lo que entonces se llamaba el Seminario de Latín, que ahora son departamentos. A lo largo de varios cursos en los que elaboramos documentos y material diverso para los alumnos de latín que estudiaban a distancia en España y en el extranjero, fuimos conociéndonos y conociendo a otros estupendos compañeros, aprendiendo unos de otros.
A este momento corresponde un hecho que recuerdo con cariño, y me consta que Mercedes también. Una excursión a Riaza, esa ciudad tan bonita y tan entrañable para Mercedes y su familia, que está aquí en parte representada, para celebrar con compañeros y amigos la obtención de una plaza de catedrático. Fue un día inolvidable. Posteriormente, Mercedes se fue a París a seguir trabajando en la enseñanza a distancia. Sin embargo, dio tiempo a que se gestara una amistad que se mantuvo a distancia, como no, y eso que entonces no había ni móviles, ni correos electrónicos, y que evidentemente perdura actualmente. Para que se prolija, regresó a Madrid y obtuvo plaza en el Instituto San Mateo. Con el tiempo volvimos a encontrarnos formando parte de la Junta Directiva de la SEE de Madrid. Primero ella fue vocal y después se ha encargado de la tesorería, una vez que otro compañero y amigo que hoy no puede estar aquí, presente, la dejó, y llevó sus tareas y sus cuentas hasta el final escrupulosamente. Algo que ella aprendió en casa, según me contó, de su padre especialmente. Y aquí en la SEE de Madrid hemos trabajado en múltiples tareas juntas, apoyándonos y ayudándonos mutuamente, también a los demás compañeros, especialmente en la preparación de viajes. Esos viajes con destinos diferentes, por sitios cercanos y lejanos, como el Nuevo Mundo, ¿verdad?, que nos acordamos, Mercedes, Jesús, a veces con complicaciones técnicas, como el de Suiza, y pasando calor en el Hornito de San Lorenzo, que es como cariñosamente llamamos a la casa de Mercedes. Pero siempre compartiendo y superando las dificultades con buen ánimo y creciendo en sabiduría y en saber hacer, y también en acercamiento personal y familiar. Acercamiento que también se manifiesta en gustos afines, cine, teatro, conciertos, ópera. Hemos compartido también estas otras actividades culturales en las que he podido comprobar su interés y entusiasmo por ellas, además de conocimiento. Y todo esto siempre rodeada de muchos y buenos amigos. He aquí la prueba. Aquí hay una buena y excelente representación, y eso que no están todos, no estamos todos. Porque con Mercedes van siempre muchos amigos que ella se encarga de mimar y cuidar, dando a cada uno su espacio y tiempo, algo muy importante para conservar los amigos. Y claro, los amigos le corresponden, le correspondemos también con cariño y atenciones. Mercedes, persona alegre y pizpireta que canta estupendamente, ha pertenecido a algún que otro coro en algún momento y hace cantar a otros, como ha ocurrido en algún trayecto largo de autobús en viaje por Italia, Verbigracia, la canción del Topolino. A la fiera de Les, verdo el sol, un topolino mi padre compró. ¿Puede ser el viaje de la Viapia, Mercedes? Fue en el viaje de la Viapia, un Viernes Santo, en el que no podíamos encontrar dónde dar de comer a los 50 y tantos que íbamos hambrientos. Y además de discurrir dónde parar, dónde conseguir, conseguimos una bolsa de patatas fritas, luego por 5 bocadillos para entretener el hambre, me puse a enseñar la canción del Topolino al personal. Luego lo partidizaba el cantante. Bien, bien, esto es lo que yo quería, la interactuación, lo he conseguido. Bueno, pues aquí no acaban sus dotes artísticas, y también baila, como ha demostrado en algún que otro momento de celebración. El más reciente en el que yo he estado presente, el día de la defensa de la tesis doctoral de nuestro compañero aquí presente, Juan Piquero, actual tesorero. Y por si alguien duda, hay fotos y vídeos que lo atestiguan, ¿eh? Ha quedado inmortalizado. Y como esta semblanza va incluida, como he dicho, en un volumen que recoge su aportación en distintos ciclos de conferencias, de los que se ha mencionado aquí, que organizamos últimamente en esta magnífica sede que nos acoge, bueno, no hay palabras para decirlo, quiero terminar haciendo una mención a dos de estas charlas especiales. Las que llevan por título Los placeres de la buena mesa, la comida en Grecia y Roma,
que tuvo lugar, o que se pronunció en el ciclo de conferencias del año 2006, que se tenía por lema Ars Viventi, la buena vida en Grecia y Roma, y los Reyes Magos de Oriente, en el ciclo de conferencias que tuvo lugar en el año 2017, cuyo tema era Desmontando mitos, ocurrió realmente como lo han contado. ¿Y por qué estas dos especialmente? Pues si alguno ha estado presente en ellas, sabrá a lo que me refiero, por el sabor dulce que ambas nos dejaron, debido a la degustación al final de las mismas de unas riquísimas torrijas y un exquisito roscón de reyes, respectivamente. Por cierto, la sede en la que actualmente se desarrolla el ciclo de conferencias de otoño y donde estamos actualmente, como hemos dicho, el Museo de San Isidro de los Orígenes de Madrid, y también se ha mencionado ya, fue un logro de Mercedes. Ella fue quien puso en contacto a la sede de Madrid con el director del museo entonces y ahora don Eduardo Salas, que ya se ha dicho que no ha podido asistir al acto de hoy y ha sentido no poder estar, pero tenemos una magnífica representante del museo como María Victoria, compañera y amiga, si me lo permite ya, que está aquí con nosotros. En fin, a lo largo de todos estos años he podido comprobar, obviamente, la capacidad de trabajo, la generosidad, el conocimiento y entrega, a veces en exceso, y yo la he regañado, de Mercedes en todo momento. Y todo ello con alegría y con ánimo, que ya no decae. Así que cuando decidió poner fin a su andadura en la Junta Directiva de la SEEC de Madrid, evidentemente experimenté un doble sentimiento, de tristeza y alegría. De tristeza por mí y de alegría por ella. Por todo esto y por mucho más, quiero agradecer el haber podido conocer a Mercedes, el haberte podido conocer, Mercedes, y poderme contar entre sus amistades, entre tus amistades. Gracias, plurimas. Muchísimas gracias. Y en el capítulo 35 de este manual de retórica, pues Anaxímenes nos da algunas recomendaciones sobre qué temas podemos tratar cuando se trata de alabar a una persona, imagino que en el caso de que la persona se lo merezca, como es el caso sin duda de Mercedes. Y me dice Anaxímenes que, querida Mercedes, que tengo que alabar en ti los siguientes aspectos. En primer lugar, Sofía, la sabiduría. Luego, Eugenia, la nobleza, generosidad.
También el Pellocine, la justicia. Luego, Geandreiae kai ta epitedeumata endoxa, el valor y los comportamientos gloriosos. Y también Tocaldos, la belleza, y Hoplutos, la riqueza. Así que vamos allá. Los dos primeros aspectos, los dos últimos, la belleza y la riqueza, eso no hay que insistir mucho, la belleza basta con mirar, no hace falta hablar más de eso. Y sobre la riqueza, pues tampoco creo que hay que insistir mucho, porque es algo que Mercedes nunca ha perseguido. De hecho, ni siquiera aprovechó para hacerse más rica que el rey Midas, cuando desempeñó durante muchos años el cargo de tesorera de la Junta Directiva de la Sección de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, sino que yo mismo he sido testigo de cuántas veces ha puesto dinero de su propio bolsillo para llevar a cabo las más diversas gestiones. Luego dice Anaxímenes que tengo que alabar el valor y las gloriosas acciones de Mercedes. Bueno, pues esto sin duda es un aspecto digno de las mayores de las alabanzas en nuestra homenajeada, porque, como muchos de los presentes saben, durante 40 años, a diario, Mercedes ha dado muestra de su descomunal valor, que le ha llevado a cometer inusitadas y gloriosas hazañas en el campo de batalla de la enseñanza, si se me permite utilizar la metáfora bélica, que quizá no venga muy a cuento hablando de esto, conduciendo siempre de la mejor manera y con el mejor de los caminos las huestes de sus aguerridos y esforzados alumnos. No sé si tal vez Mercedes algunas veces demasiado aguerridos y demasiado poco esforzados, ¿no? Y para llevar a cabo esta gran empresa, pues Mercedes se ha valido, como decía antes, de su andrella, de su valor, pero sobre todo de la autoritas que proporcionan otras dos cualidades que me dicen Anaxímenes que tengo que alabar, que son, por una parte, la picayosine y su sentido de la justicia, y naturalmente su sofía, su sabiduría. Porque Mercedes es una genuinísima representante del extraordinario cuerpo de catedráticos numerarios de bachillerato, de enseñanza media, que se llamaron luego, creo, ¿no? Que tantísimo ha contribuido a hacer de la educación española verdaderamente excelente. En los tiempos en que la excelencia era un objetivo que se debía perseguir y no un simple eslogan publicitario, como me temo que ha pasado a convertirse en estos últimos años, ¿no? Un cuerpo al que, por citar únicamente lo que se refiere a los estudios clásicos, pues han pertenecido gran parte de la flor y la nata de los latinistas y helenistas españoles de los últimos 50 años, compaginando bien su labor en el instituto con su labor en la universidad o dedicándose simplemente a la enseñanza media. Y como otros tantos compañeros pertenecientes a ese cuerpo, muchos de los cuales veo aquí, pues Mercedes ha impartido sus clases, ha elaborado sus escritos y ha pronunciado sus conferencias a partir de una solidísima formación, tan sólida como la que en su momento tenían los profesores universitarios, y puesta a prueba en unas exigentísimas posiciones. Precisamente hace 6 días, durante el acto de ingreso en la Real Academia del profesor Carlos García Gual, la persona que le respondió, la académica Carmen Iglesias, habló de estas oposiciones a catedrático de instituto, ¿no? Cuando se pensaba que un profesor de enseñanza secundaria debía tener la misma base que un profesor de universidad, ¿no? O tempora o mores, el otro, ¿no? Digo que durante el curso de ingreso del profesor Carlos García Gual a la Real Academia, la académica Carmen Iglesias dijo, yo creo que en serio y medio en broma, que entonces se decía que muchas veces iban a parar a la universidad quienes se habían sido incapaces de aprobar las cátedras del instituto. Bueno, y para la sabiduría de Mercedes, o quizá mejor poniéndonos socráticos, la aspiración de Mercedes a la sabiduría, ¿no? Está basada no solo en esta sólida formación a la que he aludido,
sino también en otras cualidades a las que también se ha hecho mención anteriormente, que son, por una parte, su odiseica curiosidad, ¿no? Entonces, quiere saber absolutamente de todo, ¿no? Y el hecho de que, además, es una persona muy culta y muy leída, y ello hace que, como saben sus amigos, pues con Mercedes se puede hablar prácticamente de todo, ¿no? Desde los sarcófagos etruscos hasta cómo se hace una estupenda caponata siciliana, pasando por Madame Butterfly o por la gloria deportiva del Rayo Vallecano, Mercedes tiene casa familiar muy cerca del estadio. Y también es verdad que esta ansia de saber de Mercedes, pues a veces le ha causado algún problemilla, ¿no? Porque, por utilizar su propia expresión, cuando Mercedes quiere, por ejemplo, preparar un dossier para los viajes de la Sociedad de los Clásicos o una conferencia, digo, por utilizar su propia expresión, tiende a remontarse a Adán y Eva. La mitad del hilo, a ver dónde le lleva ese hilo, ya se trate, como muestran los escritos recogidos en este libro, pues de seguirle los pasos a Bato o a Lucio Cornelio Balbo por las tierras de Libia, o ya se trate de desentrañar los grandes misterios que rodean las figuras de los Reyes Magos, o, como ha dicho Emilia, ya se trate de ilustrarnos sobre las maravillas de la cocina romana, porque, como muy bien sabrán quienes tuvieron ocasión de asistir a tan magno evento, Mercedes no solamente nos ilustró sobre la alta cocina romana, sino que además deleitó nuestros paladares con una generosísima ración de torrijas elaboradas de acuerdo con la milenaria receta de Apicio. Bueno, pues como decía, esta curiosidad de Mercedes tirar y tirar del hilo para llegar al final le ocasiona algunos problemas, por ejemplo, cuando quiere preparar un dossier para nuestros viajes en una conferencia, porque, y esto también soy testigo presencial, ¿no? Llega muchas veces al borde de la desesperación cuando tiene que reducir a unas pocas páginas o a una hora de conferencia el inmenso material que ha ido acumulando durante meses y meses de lectura. Bueno, pues han sido muy numerosas las ocasiones en que he podido apreciar las capacidades intelectuales de Mercedes, tanto escuchándola hablar en sus conferencias, como también en ámbitos más privados. Por ejemplo, durante las muchas horas que hemos compartido de autobús en nuestros viajes, amenizados por la siempre docta y amena charla de Mercedes, y en estas ocasiones pues, he tenido naturalmente también la ocasión de apreciar sus muchas cualidades personales, y por no hacer un catálogo que sería casi interminable, quisiera insistir en una cualidad de la que se ha hecho aquí mención, porque yo creo que es lo que más destaca en Mercedes en este aspecto, que es lo que Anaxímenes llamaba eugenia, la nobleza, la generosidad de Mercedes, ¿no? Que como todos sabemos es una persona que siempre dispuesta a prestar ayuda desinteresadamente a los demás, haciendo bueno aquel antiguo adagio de griegos y latinos que dice en latín beatius est dare quam accipere, y en griego macarion estim malum didonai elam vanei, es decir, hace más feliz dar que recibir, ¿no? Porque otra de las frases preferidas de Mercedes es esa de algún día tengo que aprender a decir que no, que creo que todavía no ha llegado, seguramente para desgracia suya y para felicidad nuestra. Y por último, pues quisiera señalar en Mercedes otras cualidades, además de las intelectuales y las afectivas, de las que también se ha hablado aquí, pero que curiosamente Anaxímenes de Lampsaco no me dice que alabe. Sin duda se debió a un error garrafal de Anaxímenes, ¿no? Que son las cualidades artísticas de Mercedes, ¿no? Porque, como se ha dicho también aquí, Mercedes canta estupendamente y además le encanta cantar, y además se sabe una cantidad de canciones absolutamente asombrosa. Y las que no se sabe se las aprende rapidísimamente, aunque estén en otro idioma, y en esto también soy testigo presencial de cómo en una ocasión, estando en Grecia, queríamos cantar una canción de cumpleaños a una querida amiga y se la decimos cantar en griego. Y Mercedes no se la sabía y en un pispás se la había aprendido ya y seguro que se acuerda de ella. Estaba absolutamente convencido de que era así.
Es una cosa porque cada vez que es mi cumpleaños me manda un mensaje con la canción. Así que estoy seguro que se lo sabe. Y en fin, estoy seguro también que muchos de los aquí presentes que hemos viajado con Mercedes, pues la habrán visto alguna vez en algún vetusto teatro griego o romano antiguo, arrancarse en la orquesta de alguno de estos viejos teatros, sola o en compañía de otros coreutas, ¿no?, a cantarnos allí una canción. Yo tengo muy particularmente vivo el recuerdo de un modestísimo, pero muy divertido, crucero por el lago griego de Castoriadas, ¿no?, en el cual Mercedes hizo de corifea de un numeroso grupo de viajeros que entonábamos canciones de los más variados géneros musicales, ¿no? Muchos, en el caso de Mercedes y otros, otras amigas allí presentes, con las más armoniosas voces, otros con más entusiasmo que acierto, ¿no?, como es mi caso, ¿no? Y en esta situación creo que también refleja otra cualidad extraordinaria de Mercedes, a la que también ha hecho alusión antes Emilia y también Rosa, que es la capacidad de unir voluntades, de unir y crear armonía entre las personas de su entorno, y por eso pues, no es de extrañar que tenga tantos y tan fieles amigos que la cogen siempre con los brazos abiertos allá hacia donde vaya, sea en España, en Italia, o en Francia, o en la Conchinchina. Y Mercedes bien que se lo merece porque, como indica el título que Juan ha dado al libro, ¿no?, Gratia, gratia impari, más o menos, el bien con el bien se paga, ¿no? Así que muchísimas gracias Mercedes por todo. Aceptará la figura de Mercedes y ahora tomará la palabra a su hermana menor, Pilar Montero. Ya quisiera yo decir estas palabras como hace mi hermana siempre de cabeza, pero todos tenemos que tener aquí nuestra chuleta. Pues como ha dicho, soy la hermana pequeña de mi hermana Merce, porque es como la conocemos en casa. Mis padres tuvieron un grandísimo acierto en ponerle el nombre de Mercedes, porque es una persona que, como se ha dicho aquí, siempre está ofreciendo a los demás premios, dádivas, gracias, perdón a todos sus semejantes. Estas palabras que voy a decir es en nombre de mi familia y especialmente de mi madre, que no puede estar aquí, y de mis hermanos. En octubre de 1970, mi hermana se encontraba cursando el quinto curso de Filología Clásica en la universidad de la que me transmitía a mí una imagen pues de algo deseable, con policías, con caballos, con un montón de estudiantes. Yo estaba deseando que ella me llegase la edad. Pero yo en ese octubre de 1970, porque entonces empezaba el curso en octubre, no como en septiembre como ahora, iba a hacer tercero de bachillerato, soy la vez que estudié desde primero a sexto de bachillerato y luego con. Y en esa época, en tercero de bachillerato, con 12 años, empezaba a estudiar latín. Iba a recibir mi primera clase de latín. Pues bien, antes de que empezase el curso, mi hermana ya me había enseñado las 5 declinaciones del latín y yo las había aprendido. Así es que me abrujo ya desde el principio, desde mi infancia, para la causa de la latinidad y lo clásico. Total, que llegó a clase y tenía una profesora que se llamaba Amada, andaluza, y que tenía de especialidad geografía e historia. Imagínese el sofoco con el que volví a casa diciendo a mi hermana: si no tiene ni idea, esta profesora Amada ha hecho un lingüicidio con el latín, porque fíjate lo que ha dicho en la primera declinación: rosa, 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 rosae, rosae, rosa, rosae, que me hacía un daño al oído. Y bueno, ya para mi descargo tengo que decir que años después ya me enteré que es eso de las afines y de los interinos y de los profesores funcionarios que tienen que dar materias para las que no estaban preparados. Pues bien, así es que luego no resultó tan mala como prometía esta profesora Amada. En los 7 años que di
de latín clásico y uno de latín vulgar, tuve profesores excelentes de latín, ya sea en el instituto y así en la universidad, pero la mejor profesora la tenía en casa, que era mi hermana. De ella heredé el magnífico diccionario Vox, que todavía conservo forradito, y claro, pues siempre me ayudaba en las decenas y decenas de traducciones que tuve que hacer a lo largo de mi vida. Ella, nada más terminar la carrera, fue profesora contratada de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entonces no se llamaba así, pero eran contratos precarios, era un trabajo precario. No sabían en junio, no sabían si iban a seguir trabajando en septiembre, así es que ella decidió prepararse las oposiciones para catedrático de instituto. Como en esa época pasó una mala racha de la vista, en casa le leíamos los 150 temas para ser catedrática y ella, de cabeza, de oído simplemente, pues los fue aprendiendo. En la UNED, por cierto, ella fue pionera en la Universidad a Distancia, de Educación a Distancia, y los manuales de los que ella es autora han tenido vigencia hasta hace pocos años, o sea, han estado 40 años en la UNED esos manuales. Por cierto, yo se lo pasaba a máquina, porque yo sabía el método ciego, y bueno, pasando temas y temas y conferencias de mi hermana, yo he aprendido la pera. Consiguió la plaza, como no puede ser de otra manera, de profesora catedrática, de pata negra, como otras, y de instituto, y un fin de semana me dijo que fuera ya a Valdepeñas a una excursión y a conocer su centro, etc. Y yo entonces tenía clase los sábados, que hoy en día dices a los alumnos de universidad que acaban muchos el jueves las clases, que tienen que ir un sábado, pues bien, yo tenía sábado clase de latín vulgar con el profesor que fue el mentor de mi hermana, Sebastián Mariner Vigorra. Y pues ese sábado, yo nunca falté a clase, pero ese sábado me fui con mi hermana a Valdepeñas. Pues aunque era evidente que yo no estaba en el aula, el profesor me llamó, señorita Pilar Montero, y me puso la falta en el cuaderno negro que tenía por haber estado, pero era un magnífico profesor también y todavía conservo sus apuntes, los de latín vulgar. Merce fue pionera en muchísimas cosas, en la UNED, en la educación a distancia, pero también para ayudar a la familia, que solo trabajaba mi padre para 6 personas que éramos, pues como dije, contó Rosa, se convirtió en guía turística de Puente Cultural. Para ser guía tuvo que hacer unos cursos de formación de mimo que nos hacía en casa, o sea, de mimo, pero vamos, que falta le hacía si con cantar ya tenía entretenido al personal. De sus viajes de verano como guía por Suiza, por Austria, Francia e Italia, pues nos traía y me traía también unos tesoritos, unos recuerdos de cosas que no existían en España todavía. Por ejemplo, nos trajo la primera sopa de sobre. Y ahí nos vienen a mi madre, a mis hermanos, todas alrededor de un sobre de Knorr traído de Suiza verde, que al final era un engrudo de guisantes, pero nosotros decimos, ¡qué maravilla! ¡Esto qué novedad! ¡Qué barbaridad! También nos traje chocolate, cuando en España el chocolate pues era todavía un poco mediocre, el Gorriaga era lo que tomaba yo de pequeña. Nos trajo unas excelentes chocolatinas de Godiva, que yo veía en la imagen de la caja, una señorita desnuda encima de un caballo con el pelo cubriendo de todo su cuerpo, y todos ahí con esas chocolatinas maravillosas, un yo-yo con luces traído de Italia, y este fular de seda que llevo puesto, que tiene pues más de 40 años. Total, que ella ahí, pues, además hablando en francés, en italiano y en lo que cuadre. La influencia que ha ejercido mi hermana en mí ha sido tremenda, como hermana mayor, pero como ella misma, pues sobre todo en lo académico y en lo profesional. Así es que cuando tuve que decidir qué carrera estudiar, pues decidí la hijita, que es filología románica, y me acuerdo que ella misma me hizo la matrícula. Por cierto, se me ha olvidado decir que ella, lo de abducirme para la causa de clásicas ya venía en los Reyes Magos, porque a mí los Reyes Magos me traían siempre libros, y claro, ella era la encargada del paje real, y libros como por ejemplo Los últimos días de Pompeya. ejerciendo, ¿no? Bien, pues como digo, fue profesional, académica,
y por eso me apunté a Filología Románica y siempre la tuve a ella de modelo de profesora. Tengo que decir que las únicas clases privadas que he dado en mi vida siempre han sido de latín y ella siempre pues, me ayudaba. Pero no solo en lo profesional y académico, sino que, por ejemplo, ella traía discos que en España ni existían ni se conocía, a Fabrizio André, a Lucio Dalla, y gracias a ella pues, he conocido la música y la cultura italiana. Y casi todo lo que se ha propuesto hacer mi hermana siempre pues, lo ha conseguido a lo largo de su vida, pero siempre con un mérito doble y con un esfuerzo extra que ha tenido que emplear. Así, por ejemplo, en el año 1985, ya que la carrera docente es inexistente, en secundaria sobre todo, pues la única opción que había un poco distinta que era optar a la convocatoria de plazas en el extranjero, de centros educativos en el exterior, pues mi hermana se presentó para una plaza de París, se presentó para las plazas del extranjero, que ella quería Roma, pero obtuvo París. Y allí estuve impartiendo latín durante 6 años y perfeccionando el francés, que es idioma que domina, al igual que el italiano. Así es que yo también ahí quise copiarla y pues nada, yo dije, pues también me voy a pedir una plaza en el extranjero e ir a Roma, donde me he reencontrado con ese antiguo amor, la cultura clásica latina y los romanos que ella me inculcó pues desde los 12 años, que yo recuerde, no sé si sería antes. Mi hermana Maribí, que no puede estar aquí presente, dice que mi hermana Merced es su heroína, porque nunca se rinde. Es una luchadora por el latín, por la cultura clásica y sobre todo, una luchadora por la vida. Así es que un aplauso a mi hermana. También quiero pedir un pequeño perdón a Mercedes por reconociendo una de sus muchas cualidades que todavía no ha salido, pero que estoy seguro todos compartimos, es la de su humildad. Estoy seguro que hoy está junto, como sintiendo junto con la alegría que damos a todos aquí, también un poco el apuro, el azaramiento de tener que recibir tantos elogios, no tantos como merece, muchos elogios, pero siempre muchos menos de los que de verdad merece. Bueno, hay una cosa que muchas veces he pensado en actos cuando se conceden honores o premios a determinadas personas, y es que efectivamente hay premios que sirven para honrar a esas personas, para destacar sus cualidades, para reconocer el reconocimiento de su valía sobre la base de que el propio premio es un honor. Pero en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, es el propio premio, el propio reconocimiento, propio no, el que se ve honrado por la persona que lo recibe. Y creo que esta es una de esas ocasiones. Creo que todos nosotros, la Sociedad Española de Estudios Clásicos en su conjunto, la sección de Madrid, la Sociedad Española de Estudios Clásicos, y todos estamos aquí, en realidad nos sentimos extraordinariamente reconocidos y honrados por tener la oportunidad, porque Mercedes haya accedido y ha aceptado, a darnos la oportunidad de que manifestemos todo nuestro cariño y todo nuestro reconocimiento. De manera que también por eso, aunque luego lo voy a hacer, muchas gracias a ustedes, porque nos honras absolutamente con lo que eres, con lo que has hecho, con lo que sigues haciendo y con lo que está. Es un tópico prácticamente de las personas que responden a los discursos de honra, de honores, etc. Tópico en el que seguro que Mercedes no va a caer, porque si es algo a los característicos suyos, es una persona extraordinariamente innovadora. Decir que muchos de los elogios se deben simplemente a la amistad.
hecho esto, pero porque son amigos los que lo dicen. Bueno, evidentemente somos amigos, nos honramos muchísimo de ser amigos los que estamos aquí y de decir todo lo que estamos diciendo, pero no lo decimos por ser amigos, lo decimos porque nos sentimos de verdad, nos sentimos en realidad lo que estamos diciendo como un mínimo tributo, como te he dicho, a todo lo que creo que de todos debemos. Yo hoy quiero hablar en mi calidad de tres cosas distintas, que es presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, expresidente, hermosísimo cargo, expresidente de la sección de Madrid de la Sociedad de Estudios Clásicos y como autor. Como presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos tengo que decir que tener en nuestro entorno, tener como socia, como colaboradora, como tesorera de una sección, a una persona como Mercedes Montero y como tantos otros que evidentemente colaboran, es un absoluto lujo, es un tesoro, es un honor. Simplemente podría decir muchos nombres, ellos saben que estoy pensando en ellos, y tengo que decir que me siento extraordinariamente orgulloso de que tanta gente quiera colaborar, quiera contribuir a que los estudios clásicos, el mundo clásico, la antigüedad, el corpo romano, la supervivencia, pueda seguir vigente en nuestra sociedad, pueda difundirse, pueda defenderse. También como presidente de la Sociedad de Estudios Clásicos quiero aprovechar o insistir en algo que también se ha dicho y que ha dicho antes Fernando, y es el carácter y la extraordinaria valía de tantísimos profesores de enseñanza secundaria. Siempre que tengo que hablar como presidente de Estudios Clásicos intento decirlo y en esta ocasión especialmente. El latín y el griego, los estudios clásicos y en general la educación en España, evidentemente no sería nada sin la extraordinaria calidad de nuestros profesores de instituto y en particular de los profesores de griego y latín, sin hacer que me lo tome más, faltaría más, pero los de griego y latín son gente extraordinaria por su formación y por su empuje. Supongo que todos los que están en los institutos con Estado lo saben y que no, seguramente también, una gran parte de las actividades de la formación complementaria y de la formación básica fundamental de los estudiantes recaen, si les dejan, en los hombros de los profesores de instituto, que siempre han ofrecido mucho más de lo que les han pedido, siempre. Y un ejemplo máximo para el más contento de ello es evidentemente Mercedes, que ha dado también el instituto, y soy testigo de ello, mucho más de lo que le pedían, y por eso evidentemente ha tenido y sigue teniendo un enorme agradecimiento de reconocimiento por parte de sus alumnos. Podría seguir hablando como presidente, creo que está todo dicho. Gracias a todos los profesores, gracias Mercedes por tu labor como profesora del instituto, por su labor de latín, como tutor, tu labor dentro de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Como expresidente de la Sociedad de Estudios Clásicos, podría decir lo mismo, pero además quiero también recordar algo, porque aunque desde hace muchos años que nos conocemos, hemos mantenido siempre una estrechísima relación, una entrañable amistad realmente que con Mercedes se cuenta entre mis mejores amigos y amigas, evidentemente. Hay que decir que los años en que compartimos la Junta Directiva de la Sección de Madrid de Estudios Clásicos probablemente han sido aquellos que nos hemos tenido una relación más intensa. Hemos compartido de todo, hemos compartido todo tipo de cosas, con las cuentas, que ya se ha hablado de ello, con tener que para los viajes, organizar conferencias, todo tipo de cosas. Las anécdotas son muchísimas, y de hecho de esta sesión de ahora y de momentos previos cuando estaba pensando qué decir, pues realmente creo que me va a salir todo un anecdotario de situaciones con Mercedes que espero poder poner un escrito en algún momento y colgarlo en algunos espacios que existen. Hay muchos momentos, desde luego me acuerdo sobre todo en viajes, situaciones increíbles. Me acuerdo de Filadelfia bajo un chaparrón terrible, teniendo que explicarnos ella allí, se subió una especie de estrado a la puerta de no sé qué edificio, un balconcito de la puerta de un edificio, estos rompidísimos de la Fundación de Estados Unidos, para contarnos lo muchísimo que había inspirado el mundo clásico y el mundo romano y el mundo griego, los primeros pasos de la independencia americana, con la creación de la República, con la creación de sus tribunos, y allí haciendo realmente gala de una fortaleza y un impulso realmente extraordinario, nos contó desde arriba, todo bajo paraguas, escalando, nos dio un truque cambiando directamente, se nos dio comprando y me contó una camiseta, pues simplemente estábamos calados, pues nos contó todas aquellas cosas. Seguramente dice, cuando se calla, cuando se calla. No, todos sabemos que no es así, que sus descripciones y sus narraciones siempre han sido sus
sus explicaciones siempre han sido extraordinariamente, ya sabéis también, extraordinariamente amenas y además sobre todo profundas y sabias. Se ha hablado aquí ya en dos ocasiones, porque quizá todos nos impactó y también lo tenían, pero voy a hablar del extraordinario caso de las torrijas. Realmente no sé qué nos ha hablado, porque todos los participamos en aquello lo recordamos. Sobre todo, eso es una muestra que tenemos, sobre todo, de otro aspecto, de todas las muchas cualidades que tenemos que ir sumando a las que estamos ya criticando, que es su extraordinaria profesionalidad. Mercedes ha sido una profesional como profesor, pero ha sido una profesional como tesorera de las sociedades de estudios clásicos y también como profesor, de tal manera que no se conformaba, evidentemente, con dar una conferencia magnífica, sino que tenía que ilustrar. Me acuerdo una vez que ilustró una conferencia sobre Orfeo, si no me equivoco, cantando una parte del Orfeo y Eurídice, lo famoso, y cantaste, me acuerdo. Pero es que eso es una trampa de un colega que se ha expulsado del UTP, Vicente Cristóbal, que ahora está traducido, por ejemplo, en exámenes, en todo serio, formal, de los oyentes, y entonces en la mesa el que me presentaba, después de que tiene algo que comentar, algo que decir, levantaba la mano y dijo, pues sí. Ya había hablado en la conferencia de Orfeo y Eurídice en Blue, de Orfeo Negro, ¿nos podría ilustrar cantándolo? Y yo, que como ha dicho, no sé decir que no estoy enfermo, venía a mí misma en el Centro Cultural de la Villa cantando. De eso me recuerdo muy bien. El caso de las torrijas que se ha contado ya fue algo que se ha hablado de la cocina en Roma, pues para sorpresa de no de todos, porque algunos estábamos en el ajo, pues entonces dijo que invitaba, que se ofrecía a todos los participantes, pues a la degustación de unas torrijas preparadas y recordadas según la receta de Apicio, de la edición del manual de recetas de cocina romana. Receta que ya había sacado, naturalmente, pero que con esa profesionalidad que la caracteriza, y voy a contar cómo se llegó a esa situación, había encargado, no las había hecho ella misma, porque eran más decenas de personas, se había encargado ni más ni menos en la prestigiosísima confitería La Duquesita, en la calle Juan Manuel de Madrid. Y lo que es más importante, como historia, que ya recordaron muy bien, es que, claro, tuvimos que ir a recoger aquellas torrijas, que había llevado varias decenas de torrijas aquí para llevarlas de la villa, con unas cajas enormes que nos prepararon, además, entonces simplemente preparamos un taxi y le dijimos que nos llevara, tomar ustedes, pues lo meto detrás, pero claro, según intentábamos meter las cajas, el almíbar de las torrijas se quedó. Bueno, nos pusimos absolutamente perdidos, el taxista renegado, no aceptó ni porque, todo eso para terminar de entrar allí con aquellas cajas ya realmente impregnadas de almíbar, rodeando la ciudad de la villa. Tengo que decir que la me consta el amigo de más de uno terminó allí sus días porque hubo manera de recuperarlo de aquella fruta que terminó. Bueno, eso es una demostración de las situaciones en las que se hemos puesto y pues para contar cómo fue el precio, naturalmente a lo que luego todo el mundo. También el reparto de las torrijas se las trajo. Fue allí en Angola, sobre unas platos de cartón, no teníamos bien. Hay que añadir que además, entre la gente estupenda, extraordinaria que festejó y degustó y disfrutó, había una subespecie de la misma familia que las termitas bocadilleras. Es uno de los muchos casos que hemos vivido con esto, situaciones también con los presos. A veces un poco más tensas, pero siempre con un fondo realmente que ahora se puede contar con alegría para los trabajadores, y sobre todo se notó el temple, la profesionalidad y el buen humor que siempre ha tenido, el magnífico humor que siempre ha tenido ustedes en los momentos, incluso los más duros personales y de la institución, siempre ha mantenido realmente el humor que a todos nos ha ayudado. Bueno, por tanto, como expresidente de la sección de Madrid, sin duda, los mejores momentos dentro de la sociedad de estudios clásicos, incluyendo los clásicos, incluyendo los actuales, Mercedes fue una gran amiga, una gran compañera, como sigue siendo. Y aunque podríamos decir, bueno, ¿qué más queda por decir? Pues todavía quiero decir algo más, en este caso ya como amigo personal. Ya lo he dicho, Mercedes es una de mis grandes amigos en la vida. He tenido ocasión.
ocasión de, creo, de manifestárselo, y he tenido ocasión, sobre todo, de que ella también me lo manifestara, porque creo que mis sentimientos recíprocos, estoy seguro de que lo es. Con ella sí que tengo, en ella sí que tengo una persona de absoluta confianza en quien puedo contarle de todo, y que sabe que ella me puede contar y que podemos hablar de todo. Y para acabar mi intervención, diré que junto con los muchos adjetivos, los muchos elogios que se han transmitido, hay dos aspectos de su vida que para mí, dos características que para mí constituyen lo máximo que una persona puede tener. Las personas son generosas, son empleadas, son profesionales, son alegres. Si una persona es a la vez inteligente y buena, tiene todo lo que se puede tener. Y Mercedes tiene todo eso. Muchas gracias, Mercedes. De mí, pero me han dicho que soy un poco pesada, me enrollo mucho. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué hago para moderarme y para emocionarme más de la cuenta? Bueno, lo que pueda, pero quería empezar diciendo una cosa. Desmintiendo un título de una de las primeras obras de Shakespeare, que dice Trabajos de amor perdidos. Yo tengo el absoluto convencimiento de que todos los trabajos de amor tienen ganancia y a veces tienen una paga extra, como la que estoy teniendo yo aquí. Yo empecé esta historia en realidad porque tuve, como ahora han hablado, de profesores de instituto, un magnífico profesor de griego, Julio Calonge, y nos entusiasmó lo suficiente a mi querida amiga Rosa y a mí como para hacer clásicas. Rosa me ha acompañado en los estudios en la universidad, en el camino por aquí por la asociación clásicos y en la vida con los amistades en Magalle. Pero mi primera relación con la sociedad fue en los años 70, siendo una estudiante universitaria. Efectivamente, es un momento en todo, soy muy curiosa, y me enteré de que había un simposio de la Sociedad de Estudios Clásicos que daba un viernes por la tarde, un sábado y un domingo, que daban ayuda, a mí me presenté, conseguí la ayuda, y de resultas, pues dije, oye, me voy a hacer socia de esto de la... por supuesto, ¿vale? Y empecé a implicarme, de manera que acabé formando parte de la Junta Directiva, y fíjense ustedes, hoy es 23F, y el 23F de Infausto, recuerdo dónde estaba esta, pues en la actual sede de la Sociedad de Estudios Clásicos, en la Fundación Pastor, en una conferencia de la sociedad, allí que vi yo, con rumores que pasa que allí estaba yo. Como han dicho, me fui a París, estuve 6 años, de profe en el Liceo Español, y cuando vine, pues volví a Redil, y efectivamente, no sé decir que no. Yo ahora estaba pensando, digo, a ver, yo con mi edad y mi condición, yo le digo a mi madre de 94 años que siempre puede uno mejorarse en algo, y digo, oye, pues yo voy a ver si aprendo a decir que no, pero también aprendo a ser un poco fresca, un poco mala, no voy a desmentir, y un poco caprichosa, no sé cómo va la cosa, me pasa a decir que no, pero bueno.
En todo caso, mi querido amigo Crescente, que no puede estar aquí, pero que ha formado parte muchas veces de las visitas criadas capitolinas, de los viajes, etc., pues tuvo a bien pasarme la tesorería. Como veis, solo se pasa a los amigos escogidos. Y bueno, pues sí, yo cogí la tesorería y lo de los viajes lo llevo así casi en el ADN y estaba en antiguos también, empezaba la preocupación por los estudios clásicos y las conferencias y los alumnos y los concursos y tantas cosas. Pero sobre todo encontré pues gente que hacía todas estas actividades gratis y tambor, así que me cayeron muy bien. Claro que en todos estos años, pues ha habido momentos que no han sido tan buenos. Yo creo, Jesús, que podías emprender, llevar a cabo la iniciativa de recoger anecdotarios que da mucho de sí. Yo creo que igual podía ser un bestseller. Pues hemos pasado momentos como, pues, yo qué sé, con mi querida Emilia, que es un pilar de la sociedad, estudiarnos, pedir información sobre cómo repatriar a una viajera tóxica, nada más y nada menos que desde Libia. O tuvimos que desactivar a un viajero que, subiendo al autocar, se lanzaba el micrófono y empezaba a contar chistes verdes. Y ha habido una ocasión, aquí Jesús fue protagonista, en que una viajera del día anterior decía que no podía seguir al grupo porque le dolían las piernas y se quedaba difícil y no podía andar, pues al día siguiente la metrópolis de Carmona se puso a recorrer por allí y hubo que rescatarla de la tumba donde cayó. Nos ha pasado de todo, de todo. Por ejemplo, de apuros, pues en la guerra, nos pilló la guerra de Irak con un proyecto ya en marcha de viaje a Chipre. Y como, bueno, somos arriesgados, pero tampoco podemos querer poner en riesgo la vida de nuestros amigos y socios, pues tuvimos que decidir qué hacemos y decidimos pues organizar un viaje a Suiza. Entonces decía, pero ¿qué hay de romano en Suiza? Uy, ¿qué de romano en Suiza? Lo que no encontremos nosotros no lo encontrará nadie. Pero claro, nos pilló el mes de julio con un calor espantoso. Yo vivo en la calle San Lorenzo y como llamábamos Emilia y yo unos días, vamos, infernales de calor allí en el hornito de San Lorenzo rematando el dossier. También lo del dossier como historia de cómo he ido cambiando las cosas, porque Jesús de la Vida nos facilitaba todo, íbamos allá a la autónoma, sacábamos los textos fotocopiando, nos dedicamos al recorte y pegue, Emilia era la jefa de taller, a mí se me da eso fatal de recortar y pegar, y sin embargo ahora uno va a su internet, va al Perseo, saca el texto, lo pega, etc. Bueno, de dossier hemos pasado lo que nos está escrito, aquí está mi mamarista que al domingo se nos habían ido todas las fotos para acá, para allá, a ver qué hacemos, cargando, acarreando, bueno, de acarrear aquí, hay queridos compañeros que han acarreado las vituallas compradas en el mejor sitio y de la mejor manera para ahorrar a la sociedad. A mí eso me enorgullece. O sea, a mí me enorgullece que en esta sociedad, una sociedad de estudios clásicos, de libro y latín, que llega a tener 1.000 socios, en Madrid, prácticamente 1.000 socios, y que se hagan las cosas, pues eso, gratis y tamore, y con ese entusiasmo, y con... A mí me parece una absoluta maravilla. Y hemos pasado apuros de muchas cosas, de organización, eso mismo que acabo de contar. En las conferencias, pues de repente, un ilustre conferenciante, cuando estábamos en el Centro Cultural de la Villa, pues resulta que no apareció, o bueno, 20.000 cosas. Las ediciones de los libros, por cierto, yo he aprendido mucho también. Y hablando de aprendizaje, es que esto que he vivido aquí me ha servido muchísimo. Hemos vivido momentos gloriosos, aquí ya han salido algunos, porque nosotros hemos organizado viajes desde el Limes Germánico hasta el desierto de Libia, desde el Muro de Adriano hasta Galicia en Turquía. Y una de las cosas estupendas es que nos quebramos la cabeza a ver las novedades, a ver cómo facilitamos lo que no se conoce normalmente, cómo hacemos con los hoteles. Y hablando de hoteles, con Fernando de Lucas hemos vivido también situaciones peregrinas, porque
Yo me acuerdo, por ejemplo, en Cerdeña, hicimos un viaje precioso con Fernando García Romero, también iban a hacer, con un coche alquilado, anochecía prontísimo, enchufando un templo que era dudoso que fuese de interés y nos pillaba muy mal, con las luces del coche subidos a la reja, un perro que nos venía detrás, pero nosotros hemos avanzado mucho, porque antes íbamos, como decíamos, en nuestros tiempos históricos, con una guía en francés, una guía que tenía unos mapas que ni se veían, y ahora hay un GPS. Pero, por ejemplo, nos encontramos con un GPS que, intentando localizar unas villas de Estavia que acababan de abrir y que queríamos llevar como novedad a los viajeros en el siguiente viaje, el GPS en mitad de un túnel decía, han llegado. Yo creo que pedimos la ocasión de aliarnos con la Camorra, porque a lo mejor hay un tesoro ahí oculto, no sé, pero hemos pasado absolutamente de todo. Y hemos tenido, como les decía, todos los viajes han tenido su encanto, su gracia, su problema, su apuro, su momento. He aprendido arqueología, he aprendido arte, he aprendido que la gente es diversa y sin embargo te puede aportar cosas. Y además, entre los viajeros, porque no solo he aprendido de mis queridos compañeros, que a mí me tienen absolutamente, muchas veces me han tenido maravillada, sino que he aprendido los compañeros, que nos han ayudado enormemente. Hemos tenido biólogos que nos han explicado la fauna, la flora, lo que encontramos en países por ahí, en el norte de África, donde fuera. Hemos tenido médicos que además nos han auxiliado, de Saraceli y Rosa, siempre dispuestas, siempre pendientes. Hemos tenido gente que nos ha explicado el arte y el camino como nadie, y que han colaborado. Y luego, pues es el convivir todo eso es un ejercicio de lujo. Y volviendo al lema de lo que han puesto en el libro, yo creo que uno de mis tesoros grandísimo es mi familia y mi red de amigos. Mi familia, yo siempre me he sentido querida. Y Jesús ha dicho dos cosas que ojalá las tenga yo, pero que admiro enormemente: la inteligencia, el conocimiento y la bondad, y sobre todo la bondad, sobre todo la bondad. Y yo me siento querida por mi familia y me siento querida por esa red de amigos extraordinaria que ha contribuido tanto para mí y también para la sociedad, que era una manera de hacerme a mí la vida fácil. Porque pues yo he tenido a mi amiga Marina en Roma, que nos ha facilitado no ya la gratuidad de una entrada, sino saber que podíamos ir a Riace porque el día tal iban a abrir el museo, o nos han abierto la tumba de Cicerón para nosotros, o pues los amigos franceses me han acogido en Lyon para preparar el viaje en su casa y me han acompañado para ver. Y por ejemplo ahí tenemos a nuestro Julio, que ya veis que tenemos aquí director de cine. Por ejemplo, cuando nos hemos pateado allí el Dier, viendo el acueducto, buscando el sifón, aprendiendo tantas cosas. O a veces nos han chafado porque dicen que no es romano, que siempre hemos creído que era romano, pero bueno, en fin, de todo hay, ¿no? Y entonces, en todas esas cadenas de amigos, por ejemplo, está también lo que estamos disfrutando, que es esta sala y estos amigos, Eduardo, Victoria, que nos acogen de esa manera. Y eso también viene con una Marisa Vidilla que está aquí, amiga, que me puso en contacto con Eduardo, y Eduardo que me recibe. Entonces, yo a cada uno de los que estáis aquí os doy las gracias, y vosotros sabéis por qué, yo también, no solo por estar aquí, sino por tantas cosas. A los amigos del alma, como Fernando, que me ha enseñado tanto, como Jesús, a Óscar, que es el presidente, yo me iba, podía decir, y siempre me ha acogido con tanto afecto, siempre ha agradecido todo. A Emilia, que es que, pues como decía antes, es que es un pilar, es que hemos vivido tantas cosas juntas que me tengo que callar, porque si empiezo nos da las tres y no puedo, pero ella sabe cuánto se lo agradezco, y muchos aquí han sido testigos. Ella organiza, ella pone orden, ella me frena, o sea,
Y ahora había que decir esa, no sé cómo se dice en inglés, de las banderas. Bueno, pues yo, como un amigo me entregó la tesorería, yo llego un momento en que mis condiciones aconsejaban el retiro, y además yo estoy absolutamente convencida de que hay que renovarse y de que a la gente joven hay que darle el paso y que hay que facilitarle las cosas. Y entonces tuve la suerte de que, bueno, algunos conocían aquí a una banda de jóvenes y entre ellas estaba aquí el caballero. Entonces, el primer día de que nos reunimos me tocó al lado y resulta que toca la dulzaina, sabe de mil cosas, sabe de música, hoy yo me enrollé enseguida. Y le digo, padre, esta es la tesorería. Claro, el pobre padeció porque estaba rematando una tesis con lo que eso es. Y me suplico, bueno, pero dentro de unos meses, porque en cuanto termine, bueno, pues con la ayuda de Rosa, alargamos un poquito la cosa y aquí asumió la carga. Fijaros si la ha asumido bien, que es que han tenido un montón de superávit. Así que. pues por supuesto, yo que le voy a ayudar. Si es que a mí, o sea, mirad ahora, mi posibilidad, a ver, mi manera de vivir, de disfrutar, de ser, ha ido unida a este espíritu. La situación de mi vista, absolutamente penosa, me limita. En alguna de las cosas, yo tengo vicio y atracción fatal por la letra impresa, pues ya podéis imaginar, ¿no? Vale. Claro, a veces cambiamos repertorios para cantar y cantar en plan dramático, pero en fin, no es muy suficiente. Pero cuando uno, en mi caso, puede encontrar a alguien que ayuda, alguien que te da facilidades, alguien con él, ¿cómo no le voy a nada, una facilidad de nada? Pero que de mil amores. Así es que, pues creo que es una suerte ir haciendo relevos, ir haciendo esta cadena de favores, de gracia, de vida, de alegría, de... Bueno, una cosa que me ha maravillado, alguien ha dicho que tengo sentido del humor, que no, que yo no tengo ningún sentido del humor, me gustaría, es otra de las tareas que tengo que aprender, pero sí tengo una consideración positiva de la vida y de la gente y quiero a la gente. Entonces, pues, y aunque podría decir un montón de cosas, me parece que lo que debo en consideración a todos los que me tenéis y estéis aquí es callarme, pero yo estoy segura, confío, creo que se va a cumplir eso de que una gracia, un favor, engendra a otro, y que el favor, la alegría, la emoción, la inyección de ánimo, la razón de vista casi, aunque que me habéis dado, que me estáis dando hoy, pues os va a generar a vosotros esa gracia que yo os deseo. Muchas gracias. Thank you.
se me oye aunque no haya miedo, ¿verdad? Vale, es que quiero que se oiga. Este centro de flores, que, del que hago entrega a Mercedes en este momento, lo ha mandado una querida compañera, amiga y socia de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, como es Pilar Palazón. Estaba en otras actividades, pero quería hacerse presente de esta manera. Y me pidió que personalmente me encargara de entregarlo y eso lo que hago. De actividad con su edad que ha conseguido abrir el Museo Ibero en Jaén. Vivimos, por ejemplo, un momento, fuimos a Baécula, donde tuvo lugar la batalla de Baécula entre Asdrúbal y Escipión, siguiendo las huellas hasta las chinchetas de los soldados, sí. Y allí nos dimos una merendola de jamón y vino, etcétera, Fernando de primera. Quiero también dar las gracias a Paloma, que ha hecho la portada, a amigos, bueno, a todos que me habéis dado muchas veces, no solo comprensión, sino en los últimos tiempos un brazo amigo que tanto agradezco, y a las amigas de La Rosa, que me hicieron un café homenaje encabezada por Pilar Rancés. Veis que las Pilares, mi hermana Pilar, Pilar Palazón, Pilar Rancés, Pilar Yanzi, son buena cosecha, ¿eh? Y otra cosa, si me veis por ahí y no os saludo, identificaos. Sí, muy bien.
Para que nuestro dinero, bueno, y que la vida, 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 que la